Este martes, la Cámara de lo Penal realizó la audiencia inicial en contra del magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil, Jaime Escalante, quien ya no será procesado por el delito de agresión sexual en menor o incapaz agravado, sino por agresión sexual en menor o incapaz. La tipificación del delito fue modificada por la Cámara Primero de lo Penal durante la audiencia y Escalante será procesado en libertad, mientras cumple con medidas sustitutivas. ¿Por qué le dan medidas sustitutivas? Porque el hecho tiene elementos mínimos como para que se manifieste una apariencia de buen derecho. Y dos, no van a romper la regla general, que es privar de libertad a una persona cuando el fin de la detención es que comparezca a los actos procesales y ha quedado comprobado de su comparecencia. Y se han presentado todos los arraigos, se han traído el pasaporte norteamericano y el pasaporte oficial a entregarlos. Los trajimos antes de cualquier evento, ¿verdad? Y eso le da la confianza al tribunal que vamos a continuar el proceso. Redujo los 120 días de instrucción pedidos por la Fiscalía, los redujo a 90, y las medidas consisten en presentarse cada 30 días, no salir del país y una fianza de $10,000 por caución real o personal. Calificado por la Fiscalía como un lugar rojo, ¿verdad? Se bajó. Y a una niña que estaba entre medio de mucha gente, le hizo un tocamiento sobre la ropa y salió corriendo. Esa es la agresión sexual agravada que la Fiscalía dice que ese día pasó. Nosotros nos hemos comprometido como defensa a establecer cómo realmente ocurrieron los hechos. Escalante está acusado de agredir sexualmente a una niña de 10 años en la colonia Altavista de Ilopango, hecho que sucedió el pasado 19 de febrero. Este es un informe de laprensagráfica.com.